target sighting. There's the ninja. Chavos, espero que estén en lo mejor. Y esta vez, este video que les voy a traer es un video que me pidieron. No sé si fue por aquí o fue en el Face, pero es que pedían un video explicando la relación que tienen de Ryu con todas las muchachonas que a veces lo acompañan en sus travesías, ya sea Ninja Gaiden o Dead or Alive. Si no conocen Dead or Alive, que yo supongo que sí, si no, no son fans de Ryu, en el canal hay una lista de reproducción sobre la historia de Dead or Alive 5. Y bueno, si no se acuerdan de muchachonas, que yo creo que sí, obviamente, quien no se acuerda, porque salen pues bastante pues sexys y voluptuosas, ¿verdad? Como todos nos gustan, ¿verdad? En este caso son Kurea, Momiji, Ayane, Kazumi, Rachel y Sonia o Irene. Ya sé que van a preguntar por qué dije Sonia y Irene, pero eso se los voy a contestar mucho después en este video. Pero mientras tanto, vámonos con las muchachonas de Ryu. Vamos a empezar con Kurea. Ella, al principio pensábamos que tenía una relación un poco más estrecha con Ryu, pues no estábamos tan equivocados. Efectivamente tenía una relación estrecha con él, pero no de la manera en la que piensan. Ellos eran muy amigos desde pequeños, desde que Omitsu los cuidaba hasta que fue llevada para, digamos, su entrenamiento para sacerdotisa y cuidar a la piel del dragón, entre otras cosas, y Ryu fue llevado para su entrenamiento para ser un dragón ninja. Por eso es que en esta escena en la que ella muere, se le ve muy molesto, más bien furioso a Ryu. Entonces también se ve algo emotivo en la tumba. Recordemos que él encuentra la piedra del dragón en la tumba de Kurea. Y en Ninja Gaiden 3 también él va a rezarle cuando regresa a la aldea. Pero no tuvo obviamente nada más allá que una gran amistad con Kurea. Aunque nosotros pensábamos que sí, no fue así, solamente se le ve una relación y de hecho lo dice en la historia de Ninja Gaiden. De hecho lo digo en la historia de Ryu Hayabusa, al principio solamente eran amigos, Kurea y Ryu. Y por eso es que él se enfurece tanto cuando la mata obviamente Goku, porque pues, era una amiga de años. Además de que pues también está la teoría, ¿no? Si no han visto nada de eso, aquí abajo voy a dejar la primera parte de la historia de Ryu Hayabusa y también la historia de... De la Dark Dragon y de la... Y de la Dragon Sword, para que sepan que... Bien, ahora vámonos con Momiji, que yo creo que a todos nos gusta Momiji, la verdad. La hermosa Momiji que decidió entrenar a partir de lo que sucedió en el incidente de la Dark Dragon Blade, para poder defender la aldea en ausencia de Ryu y su padre, y obviamente proteger las reliquias. Es por eso que ella decide que un dragón ninja le entrene, y obviamente lo hace Ryu. Pero un día, mientras entrenan a Momiji, la secuestra. Si no sabes de lo que estoy hablando, aquí abajo te voy a poner el link de la historia, again, para que sepas qué está pasando. Y obviamente la rescata Ryu, y se ve muy acá, muy emotivo, porque pues obviamente Momiji trae pues poca ropa, y creo que está como solamente con una venda o algo. Y obviamente en la parte posterior, y se ve algo acá medio sexy, además de que Ryu pues le traía brazos, ¿no? Que hay como partículas del cielo y como bonitas y demás, ¿no? Pero ella solamente tiene un gran respeto por Ryu. Solamente también por ser el miembro más joven en poseer la Dragon Sword. Y tomando casi el liderazgo del clan Hayabusa. Es por eso que casi siempre lo ayuda. Pero solo es una relación de profundo respeto entre ambos, de hecho. Y eso también lo digo en la historia de Ninja Gaiden. Bueno, del Dragon Ninja Ryu Hayabusa. Ahora vámonos con una de mis favoritas. Vámonos con Ayane. Con Ayane se siente como que otra vibra, puesto que siempre en todos los juegos de Ninja Gaiden lo ha seguido y lo ha ayudado incontables ocasiones. Además de que en algunas cosas le hace paro. Pero Ryu la ve solamente y exclusivamente como una compañera de batalla, al igual que su medio hermano Hayate. Medio hermano de Ayane. Por si no lo sabían, ya no saben. Ayane. Hayate es el medio hermano de Ayane. Si mal no recuerdo. Ella respeta mucho a Ryu y a Hayate, y siempre quiere demostrarse la mejor y de utilidad además. Ayane, aunque salga muy pero muy sexy en ocasiones, solamente es una compañera a los ojos de Ryu, ya que nunca se ha visto como algo más con Ayane en sí. De
hecho se llegaría a pensar mucho más que tiene algo con Hayate. De hecho yo lo llegué a pensar, pero después descubrí que era su medio hermano. Así vámonos con lo bueno, y es con Rachel. Obviamente ustedes lo vieron ya en pantalla primero, ¿no? Pero con ella pasa algo realmente extraño entre ellos dos. Se conocieron en circunstancias bastante curiosas, porque ambos quieren ser al mismo demonio y acabar con los problemas que Vigor traía. Ella al principio quiere probar a Ryu, pero él termina rescatándola todo el tiempo. Una cosa lleva a la otra y termina sintiendo algo por Ryu, tanto así que el último, la última parte pues, ella lo salva cuando acaba de ocupar la Dark Dragon. Al final de todo, si se dan cuenta, ella ve con ojos de amor a Ryu. De verdad, o sea, de verdad, así, pásense todas las cinemáticas. Es más, vean la primera en la cinemática, cuando está hablando Ayane, Rachel y Ryu, la cara de Ryu, la cara de Rachel, se cuenta de eso. O sea, veanla, analícenla y dices, no mames, o sea, lo ve así con ojos de, ah, mames, güey, está acá medio pro, ¿no? Está muy, muy acá, ¿no? O sea, rifa realmente este men, ¿no? Pero al final de todo, ella lo vio con ojos de amor, ¿no? Así como de, por favor, no me dejes. Y de verdad, no es broma, véanla. Tiene cara de, por favor, quédate conmigo. Ya que él fue el único que la ayudó y que logró además derrotar a todos. Y básicamente, o indirectamente, salvó a su hermano, ya que mató a Doki. Le quitó una gran carga de encima, aunque Ryu solo quería vengarse. Después de todo esto, ella se ve que quiere decirle algo al último o pedirle que espere, pero en ese mismo momento él se va, puesto que su objetivo estaba completado. E igual, cuando él se va, lo ve con una cara de que quiere estar con él, pero Ryu decide irse y jamás se vuelve a saber algo sobre ella hasta Ninja Gaiden 2, donde dice que lo está buscando. Pero más bien no fue Ninja Gaiden 2, fue Ninja Gaiden Sigma 2, donde ella dice que está buscando a Ryu por el problema que hay en Nueva York. Pero ahí sí les falló, puesto que no sé si realmente lo encuentra, ya que en las cinemáticas no lo encuentro, o no están completas, o realmente nunca encontró a Hayabusa. Ahora vámonos con Kazumi. Esto es muy curioso, porque siempre se le ven unidos, nada más aquí es al revés. En vez de que ella lo ayuda a él, él siempre la ayuda y le tira paro cuando su hermano anda haciendo tarugada y media. Pero Kazumi nunca se le ha visto la cara como la ha tenido Rachel con Ryu. Ella está muy metida en su problema personal con Hayate, a pesar de que Ryu le ha ayudado incontables veces. Ella nunca ha demostrado interés más que respeto y compañerismo a él, excepto en Ninja Gaiden Sigma 2, que se le ve que está encima de una cúpula o algo. Después de que Ayane derrota a Obama, se llama la bruja del clan contrario de Ryu, ella está ahí. Entonces no se sabe ahí por qué estaba ahí esta Kazumi. Además de que al final, en Ninja Gaiden Sigma 2, ella sale al final y algo parece decirle a Ryu, y Ryu le dice que tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Tiene que irse, demás. Parece que le pide que espere o como que está enamorada de él, ¿no? Pero al final de cuentas, ni en Ninja Gaiden Ninja Gaiden 2, ni en Dead or Alive se ha visto una interacción más allá de compañerismo o amistad o camaradería o que sea con Ryu. O sea, no se ha usado más de ahí. Ahora vámonos con la parte interesante. Esta es la parte que ya creo que un poquito se quedan hasta el final. Y así es, Sonia o Irene. Bueno, ahora tengo que aclararles esa cosa. Digo, Sonia o Irene, porque Ninja Gaiden 2 es Sonia. Se vuelve Irene en Ninja Gaiden 3. Ojo, esta es en edición del Razor Edge. O sea, en la edición que salió para Wii, que posteriormente salió para PlayStation 3 y para Xbox 360. Entonces, en Ninja Gaiden 3, de la primera edición, esto no pasa. Esto no sale. Nada más sale Ayane enseñando a Hayate. De ahí en fuera no muestra a nadie más. Más que a Mizuki y a Momiji, obviamente. Y les digo, no se ven interacciones de más allá de amistad o compañerismo o algo así. Pero en la de Razor Edge se muestra a Irene.
ver, si cómo sabes que es la misma, bueno, además de que trae el mismo tatuaje entre las boobs y no me digan que no lo han visto, y tampoco me hagan esa cara porque yo sé que también se dieron cuenta, la razón por la cual le cambiaron a Erwin es porque el escritor del guión o historia de Ninja Gaiden 3 es quien hizo la historia de Ninja Gaiden del NES. En esa historia, Irene Lao es la novia de Ryu y casi está prometida en la historia de NES. Incluso hay una peli sobre eso en 1991, pero eso se los voy a traer en otro video para que sepan más o menos de la película si no sabían de su existencia. Sonia tiene un acercamiento más íntimo con Ryu en Ninja Gaiden 2, ya que cuando la rescata hasta se abrazan y demás. Obviamente no se pueden besar porque eso significaría quitarle, digamos, la máscara y pues eso no se puede, eso no puede pasar, ¿verdad? Pero si tienen algo más como cercano, pues se agarran de la mano y demás. En Ninja Gaiden 3, obviamente todo el mundo quiere ayudar a Ryu, ¿no? O sea, está Momiji, Mizuki, bueno, Mizuki va por el gobierno, así que le falta. Está Momiji y está Yane, la quieren ayudar. Pero ella quiere ayudarlo en su búsqueda de la gente de la máscara y demás. Y lo hace con la ayuda de Ayane. Aquí es cuando conectan a Ayane con Ryu de por qué le dio la espada. Me van entendiendo, me van agrandando onda. O sea, por la cual de que el nivel 2 de Ninja Gaiden 3 le da a Ayane. La Jinrun Maru se llama la espada de la katana de Hayate. Además de que se lo pide su medio hermano. Y también es mandada por la CIA que viene siendo Irene Lao. Ok, si me van agarrando más o menos. Si no, si tienen alguna duda, pónganla en parte de los comentarios. Entonces, Irene la hace con la ayuda de Ayane. Cuando la vemos por fin. A Irene, en el último episodio de Ayane, tiene el mismo diseño y tatuaje, ya saben dónde, que en Ninja Gaiden 2. Solo que Ayane le dice a Irene, no le dice Sonia. Además, cuando está en el barco con Ishigami, Ryu, reciben una señal sobre el portaaviones que andan buscando. Obviamente, Irene les dio esa ubicación para ayudar a Ryu. Y tiene su propia clave entre ellos dos. Y Ryu dicen que pueden confiar en ella. Otra prueba es que Ayane se pone un poco celosilla y le dice que tiene con Ryu y porque quiere ayudarlo. Y ella le dice que lo conoce mucho mejor que ella. Esto confirma un poco más su relación. Aunque parece tener un poco interés Ryu en Mizuki, a lo cual les lo voy a desmentir. La razón por la que Ryu se hace un poco más de interacción con Mizuki es por la niña, para darle un sentido humano a Ryu y que no solamente es un mono ahí que anda tasajando gente, ¿no? No tiene nada que ver con Mizuki. O sea, esta Mizuki es como, digamos, la friendzoneó, pues. O sea, sí le va a proteger y demás, bla, bla, pero así como se ha cuidado de Mizuki, así como ha cuidado de Momiji, así como ha cuidado de Kazumi, porque, bueno, yo deduzco, esto no es nada oficial, trae mucho eso de lo que pasó a Kurea. Recordemos que no pudo salvar a Kurea porque llegó desde demasiado tarde. Ryu no estaba en la aldea. Entonces, como que trae un poco esto, ¿no? Yo siento. O sea, por eso, como que cuida a casi todas sus muchachonas ahí detrás de él. Pero con la única que sí se ve que tiene interacción un poco más emotivo que con las demás. Aparte de que con Rachel, tampoco Ryu demostró nada. Más que Rachel demostró ese con cara de por favor, no te vayas. Fue Rachel. Pero con quien sí tiene una interacción un poco más cercana y más emotiva y más allá como de sí, acá. Cualquier es con Sonia o Irene. Y esto que les digo de que le cambien el nombre por eso es porque yo estuve viendo, obviamente no sé qué número de capítulo es, pero del diario de desarrolladores de Ninja Gaiden 3, cuando apenas estaba en preproducción, dijeron que iban a meter... bien que metieron al que hizo el guion de Ninja Gaiden de NES. Yo para ese entonces ya había visto la película, que se los voy a traer en un video posterior. Y si ya no tiene derechos de autor, la voy a subir. Para que también la chequen, la vean. Y pues se lleven un buen rato, ¿no? O sea, obviamente no es la historia de Ninja Gaiden actual, es la del NES, y por eso cambia el nombre de Sonia con Irene. Porque Irene Lao, si mal no recuerdo, ella se la hacía en el NES. Entonces, o sea, es por eso que es este como que cambio y por eso se confirma un poco más la relación entre Ryu y Irene.
eso sí es oficial, lo de Irene. O sea, obviamente, o sea, lo demás de que es se confirma un poco sobre la situación, eso es un poco mío, pero de que sí es su novia en el NES, lo es. De que sí le cambiaron a Irene el nombre a Sonia por eso. Sí, también es una discusión mía, pero es casi oficial de que sí, por el cambio de guión y eso. Entonces, eso sí es un poco más oficial. Lo demás es porque también lo investigué y nunca se ha interactuado, nunca se ha visto interactuar a Ryu con otras mujeres tan así como con Irene. Bueno, o Sonia, también quiere llamar. Además de que tiene un tatuaje en las boobs y demás, o sea, es lo mismo. Entonces, si no, y quieren investigar eso, así de que es para una tarea. Entonces, ahí ya investiguenlo, pónganse a jugar Ninja Gaiden 2. Pónganle mucha atención porque tiene bastantes cosas ahí. En historia, ¿eh? No en otra cosa. No se voy a ir de mal pensados, ¿verdad? Pero espero que os haya gustado esta onda. La verdad me gustaría mucho que hablaran más de Rachel. Me gustaría mucho que sigan esa historia, que para ver qué pasa, porque creo que es la única parte en la que es inconclusa la relación entre Rachel, porque así se ve que Rachel está enamorada de Ryu y se ve que Rachel sí es como de, por favor, no te vayas, quítate tantito, ¿no? O sea, por favor. Entonces, o sea, hazme el favor, ¿no? Por favor, hazme el favor. Entonces, por eso a mí me gustaría que en un ninja, o sea, de hecho, para un ninja en cuanto tienen bastante tela de donde cortar. Tienen bastantes relaciones de Ryu con muchas cosas en las cuales pueden organizar un juego bastante completo, bastante increíble en cuanto a historia. Y también armas, lugares y demás. O sea, la verdad tiene bastante, bastante contenido con Ninja, con Ryu, con su historia. Además tiene bastante contenido. Y pues también si hacen lo que con Irene toman algunas piezas del NES, la verdad sería mucho mejor y es un pegue a la nostalgia, la verdad les vendría muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, espero que lo compartan, espero que también, aunque si me están viendo alguna mujer o algo, también espero que les guste. Y si también quieren, no sé, ahí las historias también de Ayane, Momiji o de Hayate o de algunos personajes de la live, pueden dejarlo en la parte de los comentarios, no hay ningún problema, se puede hacer. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que lo compartan. Hay que llegar a los 1000 subs, chavos, este año. Falta poquito. Ayúdenme a llegar a los 1000 subs. Hay que hacerlo. Si se puede, somos 450. Se puede mínimo a la mitad, ¿no? Mínimo. Entonces ahí échenme la mano con eso. También si son nuevos, tienen esta onda, la verdad, dense la vuelta por el canal. No se van a arrepentir. Estamos subiendo la beta cerrada de Call of Duty World War. Yo sé que la primera impresión no fue muy chida porque pues se subió muy muy larga, ¿no? 33 minutos. Pero pues bueno, o sea, ay, disculpa, ahí la regué, no medí bien el cronómetro. Pero bueno, de todos modos no dejen de ver la serie de Call of Duty, está bastante buena, se les va a ayudar para saber si quieren comprarlo, si no, si vale la pena y demás. De hecho, se hace de verdad, si dieron la pasada ahí a la lista de producción de Call of Duty. Y también aquí, como les dije durante el video, aquí abajo les pongo la historia de Ryu Hayabusa y la de la Dragon Sword, para que ahí se acoplen un poco más la historia. Y si nunca han jugado Ninja Gaiden y apenas lo están visto y son muy jóvenes, pues pueden jugarlo. Y pueden echarle un vistazo, pero si son menores de edad, ahí sí les encargo que crezcan un poco más ahí, ¿verdad? Porque es un poco sangriento el Ninja Gaiden. Pero bueno, ahí no olviden suscribirse, no se van a arrepentir. Y también no olviden pasarse en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y bueno, pues yo soy Ryu, hasta la próxima. Yeah.